Hola, chiquillos, ¿cómo están? Hoy día me escuchan bien. Hoy se ve súper mal. ¿Cómo están, chiquillos? Viernes al fin, terminó la semana. Hay un bonito día aquí en Santiago, al menos, no sé en otras partes. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chiquillos? Bien, también yo estoy. Gracias. Carola Navarro me pregunta cómo estoy. Desde concepción nos ven. ¿De dónde más nos ven, chiquillos? Hoy día los saludo con calma, ya que ayer los saludé muy apurada porque habíamos empezado más tarde. Pero hoy día empezamos a la hora, así que los saludo con, con más calma. ¿Se ve bien la, la pantalla? Como alrededor mío no se ven puros puntitos. Que yo veo así como puros puntitos negros. ¿O soy yo nomás que, que ve eso? ¿Sí se ve así? Pucha. Ya, bueno, no sé qué pasará, <laughs> tiene aura del ébola, <laughs> bueno, no sé qué, por qué es, pero supongo que se arreglará en algún minuto de la vida. <laughs> Miki matemático, de Maipú dijeron, de Conce, ¿de dónde más nos ven chiquillos?, De Cuestria, como siempre ahí, Poni Salvaje. De Temuco. De Cerro de Licia, de Valparaíso. San Antonio, San Miguel. Osorno. Ya, chiquillos, recuerden que hoy día, después de esta clase, eh, se supone que va a haber una clase de... De ingresos especiales a la Universidad de Chile, me parece, o a las universidades en general. En realidad no estoy muy segura, pero hay una clase después de esto a las seis y media, ¿ya? Para que se queden viendo eh, puntaje para los que les interese, ¿ya? Y la clase de hoy día, eh, como les dije ayer, recuerden que ayer hubo clases, no sé si todos pudieron estar presentes ayer, pero ayer hubo clases donde vimos. Eh, vi, bueno, vimos diagrama de árbol y triángulo de Pascal, que era como algo pendiente de la clase anterior, de la clase del lunes. Y vimos, eh, ¿cómo se llama? A ah, probabilidad experimental, la teoría de los grandes números. Y eh, vimos variable aleatoria discreta. Ya, hoy día, chiquillos, vamos a ver eh, función de probabilidad, función de distribución. Un poquitito chiquitito de eh, distribución normal y también vamos a hacer un apartado para la variable eh, aleatoria eh, cualitativa. ¿Ya? Vamos a hacer un apartado de eso, que también eh, es, es, ¿cómo se llama?, importante destacarlo. Ya entonces vamos a empezar con función de probabilidad de una eh, variable aleatoria discreta. Recuerden que. La variable aleatoria discreta era una función, sí, que iba desde, o sea, su dominio eran eh, los de los, perdón, sí, lo, los elementos del espacio muestral eh, del experimento y su recorrido eran eh, los casos favorables, entre comillas, los casos favorables a la descripción de la variable. Por ejemplo, si se definía una variable X como eh, el obtener un número par al lanzar un dado, eh, la variable aleatoria iba desde el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, ese era su dominio, hasta el 2, el 4 y el 6, ese era su recorrido. ¿Sí? Entonces, eso era lo que vimos ayer de la variable aleatoria discreta. Y hoy día vamos a ver la función de. Eh, de una variable aleatoria discreta. Entonces dice, nos interesa ahora obtener la probabilidad asociada a cada uno de los valores que puede adoptar X, o equivalentemente, a cada uno de los elementos de su recorrido. ¿Sí? Recuerden que el recorrido eran los, dije recién los casos favorables entre comillas a, a la, ¿cómo se llama? A la variable aleatoria. Entonces dice, para ello se procede de manera usual mediante la regla de Laplace, ¿ya? Que son los casos favorables a x igual a x sub i, que lo vamos a ver después, dividido la cardinalidad del, del espacio muestral. Recuerden, eh, cardinalidad significa la cantidad de elementos que hay en este espacio muestral, ¿ya? Por ejemplo, en el ejemplo que di recién, el espacio muestral era los números del 1 al 6 que salen en el dado. Entonces, la cardinalidad de ese, de ese espacio muestral es 6, porque tiene 6 elementos, ¿ya? Eh, después vamos a ver un ejemplo de cada una de estas cosas, ¿ya? Para que no, no se enreden si es que no entienden esto al tiro. Entonces, chum, chum, eh, la función de probabilidad, dice, de una variable aleatoria X es otra función, como su nombre lo dice, eh, que nos entrega la probabilidad asociada a cada valor de X. Su dominio corresponde a los valores que toma X, mientras que su recorrido corresponde a los números reales comprendidos entre 0 y 1. La suma de las probabilidades asociada a cada valor de X debe ser 1, ¿sí? Es decir, el, el dominio de la función de probabilidad es el recorrido de la variable aleatoria, ¿sí? Ese es el, el dominio de la función de probabilidad. Y el recorrido de la función de probabilidad son los eh, números entre 0 y 1. Recuerden que las probabilidades no pueden ser mayores que 1, ¿sí? Ni menores que 0. Entonces, la probabilidad siempre va entre 0 y 1. Y además, la, la suma de todas las probabilidades del, del recorrido de, perdón, del dominio de la función de probabilidad tiene que ser 1. Porque recuerden que la, la, la suma de todas las probabilidades para un experimento, de la, probabilidad, de, la suma de las probabilidades de que ocurra todos los eventos tiene que ser 1, ¿sí? Luego dice, la función eh, de probabilidad de una variable aleatoria se puede representar mediante una tabla resumen, una expresión algebraica o un gráfico. Este último permite observar de mejor manera cómo se distribuye la probabilidad para cada uno de los elementos del recorrido de la variable aleatoria. Ya, recuerden que si no les quedan claras estas definiciones al tiro, eh, pueden volver a revisar la clase o pueden revisar el PPT o eh, lo pueden entender mejor en el ejemplo que vamos a ver eh, después. ¿Ya, chiquillos? ¿Vamos bien hasta ahí? Que no, no hablan hoy día, están como callados. ¿Sí? Tan concentrados parece. Ya. Luego vamos a ver... Eh, Función de distribución de probabilidad, ¿ya? esta es, eh, el, el apellido este que tiene de probabilidad podríamos obviarlo, pero función de distribución llamémosla para que no sea tan largo. Entonces dice, el dominio de la función de distribución de probabilidad son los racionales, eh, que son las probabilidades obtenidas de la función de probabilidad, mientras que sus recorridos son los eh, reales comprendidos entre 0 y 1. Eh, en este caso, dice, la, la función de distribución de probabilidad indica los valores acumulados de probabilidad de la variable aleatoria. Al igual que la función eh, de probabilidad, la función de distribución se puede representar mediante una tabla de resumen, una expresión algebraica o un gráfico. La función de distribución eh, es, en resumen, como eh, una función que va mostrando las probabilidades acumuladas de cada valor. ¿sí? Es como una. Eh, acumulación de, lo, de las probabilidades. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Este ejemplo tenemos acá. Dice, sobre una mesa se han colocado todas las fichas de un dominó que se muestran en esta figura, ¿sí? Están todas las fichas de un dominó. Se extrae una al azar y se calcula el valor absoluto de la diferencia de sus puntuaciones. Se desea determinar la probabilidad de, dicha diferencia, de que dicha diferencia sea igual a 4. ¿Ya? Entonces tenemos todas las fichas del dominó y sacamos una. Entonces queremos saber qué probabilidad hay de que la diferencia, eh, de que el valor absoluto de la diferencia entre los dos numeritos que me salen en, el, en la ficha sea 4. Entonces vamos a ver primero... En el experimento, el ex, bueno aquí dice, el experimento consiste en extraer una ficha de un dominio y calcular el valor absoluto de la diferencia de sus puntuaciones. Dicho experimento tiene como espacio, mu espacio muestral cada una de las 28 fichas, ¿sí? En este caso, para la variable aleatoria que vimos ayer, el dominio sería, uy, el dominio sería todo esto, eh, todas las fichas. Este sería el espacio mostral. Fíjense que aquí está como puesta la, el omega del espacio mostral. Y el recorrido serían estos que están acá. Aquí dice que el valor absoluto. Fíjense que aquí hay puras fichas que tienen el mismo numerito. Están los 2,6, los 2, 5, los 2,4, etc. Entonces, el valor absoluto de la diferencia de estos dos numeritos es 0. Acá, el valor absoluto de la diferencia es 1, el valor absoluto de la diferencia es 2 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces me pedían, recuerden que me pedían calcular la probabilidad de que dicha diferencia fuera un 4, ¿sí? En este caso, acá tenemos el 4. ¿Y cuántas, cuántos casos favorables hay al 4? Tenemos que hay tres fichas que cumplen con esta condición. Por lo tanto, los casos favorables en este caso serían 3 Y en los casos totales serían 28, ¿cierto? Por, por lo tanto, la probabilidad de que, al, de, de que al sacar una ficha al azar está. Eh, el valor absoluto de la, de la resta de su. de la diferencia de sus numeritos sea 4 es 3 dividido 28. ¿Sí? Está, ahí está como resuelto el problema. Ahora, si queremos ver, eh, en este caso, la variable aleatoria, en el ejemplo de la ficha de dominó, la variable aleatoria queda definida como el valor absoluto de la diferencia de sus puntuaciones. ¿Ya? Entonces, X, dice acá, está definido como Repito, el valor absoluto de la diferencia de las puntuaciones de las fichas del dominó. Dice, advierte que la definición de X defi efectivamente contempla todos los eventos definidos previamente. En este sentido, los valores que puede tomar X son 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, el dominio de X serían las fichas de dominó que tengo acá, las 28 fichas de dominó, ¿sí? Y el recorrido son todos los valores absolutos que obtengo al, al restar los, los numeritos que me salen en cada ficha, que son los que tengo acá. ¿sí? Si se fijan, este es como un eh, parecido a un diagrama sagital cuando veíamos los diagramas sagitales en funciones, que veíamos qué elementos, me llevaban, eh, qué elementos del, del dominio me llevaban a qué elementos del recorrido. ¿sí? ¿Cómo hacer esta tabla? Eso me, ¿Eso me están preguntando? Sí. Ah, en este caso lo que se hizo fue agrupar todas las piezas que en eh, que la resta tuvieran al cero. ¿Sí? Por ejemplo, esta 6 menos 6 es 0, 5 menos 5 es 0, 4 menos 4 es 0. Se agrupó a todas las fichas que cumplieran con esa pregunta en más. Yo sigo explicando y después respondo. Eh, se agrupó a todas las fichas que cumplieran esa condición, que el valor absoluto de la diferencia de las puntuaciones fuera cero. Luego se agrupó a todas cuya diferencia cuya, cuyo valor absoluto eh, o sea, cuyo valor absoluto de la diferencia de las puntuaciones fuera 1 sí, que son todas estas. 6 menos 5, 5 menos 4, 4 menos 3, 3 menos 2, 2 menos 1, 1 menos 0. ¿sí? O sea, de, luego se agrupó también a las que la diferencia fuera 2 y así hasta hasta acabar con las fichas cuando la, la diferencia del valor absoluto es 0, es 6, perdón, ¿sí? Así se, se hizo la tabla, ¿ya? Entonces, eh, eh, en el fondo se dijo cuáles el elementos del dominio eh, correspondían a qué elementos del recorrido, ¿sí? Entonces, la variable aleatoria en este caso, dijimos que... Eh, eh, quedaba definida como el valor absoluto de la diferencia de las puntuaciones de las fichas del dominó. ¿Sí? Entonces, en este caso vimos que los valores absolutos pueden tomar todos estos valores, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Entonces, eh, ¿cómo se llama? Eh, mm, mm, ah, ya. Yeah. Eh, en este caso, el dominio eran todos los elementos del recorrido, de, del, del espacio muestral, perdón, y eh, cómo se puede hacer el ejercicio sin dibujar las fichas? Yo creo que tendrías que, yo creo que es como necesario igual dibujar las fichas, quizás no dibujarlas así como tan detalladamente, pero sí tener en cuenta que hay siete que cumplen con que su diferencia es cero seis, con que su diferencia es uno y así, ¿ya? Pero yo creo que es mejor, como ahí dice Beth92, que es mejor para guiarse, ¿sí? Ya. Entonces, eh, recuerden que las funciones, eh, lo que no puede haber es que una y tenga, eh, que una x tenga varias y. Eso no es función, pero que una y tenga varias x sí se puede, ¿sí? Ya, yeah. entonces, eh, ya. Yeah. Como vimos en este caso, recuerden que la variable aleatoria la vimos ayer y vimos que era una función. En este caso, la función variable aleatoria queda definida desde el espacio muestral que son todas las fichas del dominó hacia el recorrido que serían los valores absolutos que me dieron al restar los, los numeritos, cierto que son los que tengo acá. ¿Ya? Entonces el, el dominio sería este y el recorrido sería este. ¿Ya? Entonces ahora vemos la función de probabilidad en este caso. ¿Ya? Entonces, dijimos que se podían expresar, las funciones de probabilidad se podían expresar como eh, algebraicamente, gráficamente y en una tabla resumen. ¿Sí? Entonces, en este caso tenemos la función de probabilidad expresada eh, algebraicamente. ¿Sí? Entonces, dice acá que la función de probabilidad para x igual a x sub i. Fíjense que acá toma, este sería el dominio de la función. Entonces, cuando x vale 0, la función de probabilidad me dice que la probabilidad de obtener un 0 es 7 partido en 28. Fíjense acá que hay 7 fichas que, de las 28 que me cumplen que su valor absoluto eh, de la diferencia es 0. Por eso que la probabilidad en este caso sería 7 de 28. Eh, cuando x vale 1... La probabilidad es 6 de 28 cuando x vale 2, 5 de 28 cuando x vale 3, 4 de 28 cuando x vale 4, 3 de 28 cuando x vale 5, 2 de 28 cuando x vale 6, 1 de 28 y, de, y 0 en cualquier otro caso. Ojo que esto de aquí es como para identificar que podría llegar a haber otro caso. ¿sí? Entonces siempre se debería poner esa, eso de ahí. Eh, ¿Por qué? Eh, podría yo suponer que si x vale 7, ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces, si x vale 7, como no está acá, la probabilidad es 0. ¿Sí? Por eso usted tiene que poner esto de aquí abajito. Eh, x sub i son todos los elementos del dominio. ¿Sí? Fíjense que el dominio, recuerden que el dominio de la función de probabilidad es el recorrido de la, de la variable aleatoria. Fíjense, este es el dominio de esta función. ¿Sí? Del 0 al 6, y recuerden que en la variable aleatoria ese era el recorrido, pero ahora como estamos en la función de probabilidad, este es el dominio, ¿sí? Entonces, lo que hace la función de probabilidad es que me calcula la probabilidad para cada elemento del dominio, ¿sí? Tengo que el dominio son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, que corresponden a los valores absolutos de las diferencias de, los, de, los, de las puntuaciones de las fichas del, del dominó, ¿Sí? Entonces, me calcula, la función de probabilidad me calcula simplemente, es simplemente calcular la probabilidad de cada uno de estos, de estos elementos. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que yo al sacar una ficha del dominó, eh, el valor absoluto de la diferencia de sus puntuaciones sea 1? En este caso, 6 de 28, porque acá teníamos que habían 6 fichas que cumplían eso. ¿Sí? Se entendió aquí cómo se... Def, cómo se eh, ¿forma la función de probabilidad? ¿Chiquillos? ¿Lo explico de nuevo? ¿Sí se entendió? Porque como estos chiquillos, es una materia nueva y además en el colegio también se está enseñando hace re poco. Por lo tanto, eh, ya, voy a explicar de nuevo. Porque es súper entendible que no que capten a la primera porque nunca antes lo han visto, ¿Sí? Ya, entonces, eh, de hecho a mí no me lo pasaron tampoco en el colegio, si es nuevo, muy nuevo. Ya, entonces, de nuevo, lo que definimos antes, eh, <laughs> no son porros, chiquillos, si fueran porros no estarían viendo la clase un día viernes. Eh, entonces, la función de probabilidad dijimos, de Nante, la definición, voy a volver atrás, Tum, tum, es eh, una función que me toma todos los valores del dominio de la función y eh, me los lleva a la probabilidad de ese, de ese, de ese valor. ¿sí? Entonces, para el caso que teníamos, tenemos todas las fichas de del dominó. ¿sí? Tenemos todas las fichas del dominó que son 28. ¿Ya? Entonces, lo que me dice la función de probabilidad es que me toma estos valores, que es el dominio en este caso, en el, en el caso de la función de probabilidad, ese, ese conjunto es el dominio. ¿sí? Aquí tengo el dominio, son todos los valores de x. Entonces, cuando x vale 0, ¿qué probabilidad tiene el 0 de salirme al escoger una ficha del dominó? Acuérdense que estamos viendo que es el valor absoluto de la diferencia. Entonces, yo veo cuántas fichas me cumplen con, este, con esta condición, que eran 7, vimos acá. Por lo tanto, el va, eh, la probabilidad de obtener eh, el 0 al calcular la diferencia entre, la, entre los valores del, de la ficha que me salga es 7 de 28. ¿Ya? Cuando yo quiero eh, eh, ver la probabilidad de obtener el 1, tengo que ver cuántas veces. Eh, o sea, ¿cuántas fichas me cumplen con que su, su diferencia, la diferencia entre sus puntos es 1? Y vimos acá que eran 6 fichas. Por lo tanto, sería 6 partido en 28, que es la probabilidad. Recuerden que es casos favorables dividido en casos totales. ¿Ya? Para el x igual a 2 es lo mismo, solamente que vimos acá que son 5. Para el x igual 3 son 4, para el x igual 4 son 3, para el x igual 5 son 2, para el x igual 6 son 1. Y yo me podría preguntar, y para el x igual 7, entonces dice para cualquier otro caso vale 0. ¿Sí? Entonces teníamos que, habían tres eh, formas de, de expresar la función de probabilidad. Esta es la primera, que es la expresión algebraica. La segunda, que es con una tabla resumen. Sí, entonces esta es la x, sí. Esta es la, la, el dominio de la función dice frecuencia absoluta, es decir, cuántas veces se repite eh, este valor dentro de, la, de las fichas que nosotros vimos. Y vimos que habían 7 fichas que cumplían con que el valor absoluto de su diferencia era 0. Que habían 6 que su diferencia era 1. Habían 5 que su diferencia era 2. Habían 4 que su diferencia era 3. Habían 3 que su diferencia era 4. Habían 2 que su diferencia era 1. Y había una que su diferencia era 6. ¿Sí? Era 6. ¿Ya? Entonces, eh, tenemos que la función de probabilidad para cuando eh, x vale 0 va a ser 7 que son los casos que teníamos, dividido en 28, que son los casos totales, ¿sí? Para x, cuando, va, cuando x valga 1, fíjense que este valor es el que tenemos acá, ¿sí? Cuando x vale 1, 6 de 28, cuando x vale 2, 5 de 28, cuando x vale 3, 4 de 28, cuando x vale 4, 3 de 28, cuando x vale 5, 2 de 28, cuando x vale 6, 1 de 28. Y si nosotros sumamos todas estas probabilidades me debería dar 1, ¿sí? que sí, recuerden que esto lo estamos viendo porque este año eh, se agregó a la PCU esta materia, ¿sí? De hecho, después vamos a ver algunas preguntas que salieron en el ensayo del Demre de este año para, eh, para ejemplificar mejor. Sí, la diferencia, el valor absoluto de la diferencia sería la variable que nosotros estamos viendo, ¿sí? En este caso sería como la variable independiente del, de la función, ¿sí? Por si por si con eso les sale más fácil, quizás, no sé. Ya entonces dijimos que habían tres formas: la expresión algebraica, que es esta; la tabla, que es esta; y la representación gráfica, que es esta. En donde lo que se hace es poner los valores que toma la variable aleatoria en, la, en el eje de las abscisas y eh, las probabilidades que toma la variable aleatoria, eh, o sea, que toman los valores eh, en el eje de las ordenadas, ¿sí? Y se hace como con una tablita, con un gráfico de barras. ¿sí? Entonces, esta es la función de probabilidad. ¿Ya? Ahora tenemos la función de distribución para este caso. ¿sí? Entonces, la función de distribución se arma de la siguiente forma. Dice, volviendo al ejemplo del dominó, se desea obtener la probabilidad de que la variable aleatoria X tome valores iguales o menores a 3. Recuerde que la variable aleatoria X queda definida por el valor absoluto de la diferencia de las puntuaciones de las fichas del dominó. Por, para ello vamos a considerar la función de probabilidad definida previamente. ¿Sí? Entonces, teníamos que la función de probabilidad estaba definida de esta manera. ¿Sí? Entonces... A mí me están preguntando ahora la probabilidad de obtener una x menor o igual a 3. ¿Sí? Exacto, que la probabilidad sea eh, eh, menor o igual a 3. Por lo tanto, tenemos cuando x vale 0, cuando x vale 1, cuando x vale 2 y cuando x vale, vale 3. Tenemos esas cuatro eh, posibilidades. ¿Sí? Y tenemos cada una de ellas en la función de probabilidad. Tenemos el valor de cada una de ellas. Lo buscamos acá. O bueno, acá. Y era 7 eh, de 28, 6 de 28, 5 de 28 y 4 de 28. Por lo tanto, lo sumamos. ¿Sí? Porque para que x sea menor o igual que 3, eh, eh, ¿cómo se llama? X puede valer 0, o puede valer 1, o puede valer 2, o puede valer 3. ¿Sí? Y recuerden que O eh, era suma. ¿Sí? Es como la frecuencia absoluta acumulada en estadística. Claro, por lo tanto, es como que se acumulan las probabilidades en este caso, ¿sí? Ya, pues, entonces sumamos y me queda 22 partido en 28, o sea, 11 partido en 14, ¿sí? Entonces, la función de distribución queda definida de la siguiente manera. Para los x menores o iguales a 0, teníamos que era 7 partido en 28, Aquí, ojo, chiquillos, que aquí dice igual, pero debería ser menor o igual, ¿ya? Todos deberían ser menor o igual, pero estos dos están, están mal, ¿ya? Entonces, cuando x es menor o igual a 1, recuerden que esto está mal, cuando x es menor o igual a 1, tenemos que ser, sería eh, x igual a 0 o x igual a 1. Entonces, se suman 7 de 28 más 6 de 28, que era lo, cuando, cuando x valía 1. Entonces, me queda 13 de 28. Y se van sumando las que teníamos delante, que son estas de acá. Se van sumando. Ya, para cada uno de los valores se van sumando. Entonces, cuando x es menor o igual a 6 quiere decir que x vale 0 o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6. Por lo tanto, eh, son todas las probabilidades sumadas, ¿sí? Por lo tanto, eso sería 1. Y cualquier otro caso, 0. Por ejemplo, si yo me pregunto si x es menor o igual a eh, si x es igual a 7, eso sería cero, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esta es la re representación algebraica que habíamos visto de antes. Eh, la tabla resumen, en donde me sale la variable aleatoria, me sale la frecuencia de cada, de cada uno de las variables, me sale la función de probabilidad y me sale la función de distribución de la probabilidad, ¿sí? Aquí, aquí sí está bien. Son, Para cuando x es menor o igual a cero, es 7 de 28. Cuando x es menor o igual a 1, se suman, fíjense, que 7 más, más 6 son 13, me queda acá. Para x menor o igual a 2, sería cuando vale 0, cuando vale 1, cuando vale 2. Entonces, se suman estas 3. Cuando x es menor o igual que 3, se suman las 4 que tenemos acá y etcétera, ¿sí? Hasta llegar a cuando x es menor o igual a 6, que en ese caso son todos los valores que vienen antes, incluido el 6. Por lo tanto, la, proba, la, fun, eh, la probabilidad de que me salga un... Un numerito menor o igual a 6 es 1, ¿sí? ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí, chiquillo? Esta es una función es también es, es, es como calcular la probabilidad, ¿sí? Exacto, la función de distribución es con F mayúscula y la de, eh, la de probabilidad es con F minúscula. ¿Sí? Entonces, la función de distribución de probabilidad... No, chiquillos, tranquilos, si no es tan difícil... No, no es tan difícil, chiquillos. Tranquilidad. Vamos a ver algunas preguntas en donde eh, espero que les quede más, más clarito. Aparte que eh, tampoco, por ejemplo, chiquillos, tranquilos, no, no van a tener que armar una tabla de estas en la PCU. Ojo. Lo más probable es que o les den una tabla de estas, o les den la función de probabilidad, o les den la función de distribución, y ustedes van a tener que interpretar cosas de ahí, pero nunca les van a hacer armar una de estas tablas, ¿ya? Yo tampoco la vi, chiquillos, por si acaso en el colegio la vi en la uno más, así que tranquilo. Si no son, probablemente casi ninguno de ustedes haya visto esta materia, así que eh, tranquilidad. ¿Ya? Entonces, eh, la función de distribución de probabilidad también es el cálculo de una probabilidad, pero de una probabilidad acumulada. ¿Sí? Cuando les den un, una función que, o sea, cuando les pregunten una cosa así, que es donde algo sea menor o igual a un numerito. Eso es una función de distribución y cuando les pregunten eh, cuando sea que es igual a un numerito esa es una función de probabilidad, ¿ya? Entonces teníamos eh, la expresión algebraica, la tablita y también tenemos la representación gráfica, ¿sí? Que eh, es como, ¿cómo se llama? Como el, la gráfica del valor absoluto, una cosa así. ¿Ya? Entonces tenemos que cuando x es menor o igual a 1, perdón, eh, ah, sí, men, cuando x es sí, menor o igual a 1, me, menor o igual a cero vale 728. <laughs> claro, una cosa sí. Porque todos los valores eh, equivalen hasta el número siguiente. ¿Sí? No, esto se ve en algún ramo de la U que se llama estadística o algo así. Ya. Eh, ¿Cómo se llama? Ya, pues entonces este sería como el gráfico eh, en donde. Eh, que podemos representar eh, la función de distribución. ¿Ya? Ya, tíos. Entonces, ya. Aquí terminamos con lo de función de distribución. ¿Sí? Entonces voy a repasar el ejemplo, ¿ya? Voy a repasar el ejemplo que vimos para que a todos nos quede muy claro. Entonces el ejemplo empieza con lo siguiente. Dice, sobre la mesa se han colocado... Todas las fichas de un dominó que están mostradas aquí, ¿sí? Son 28 fichas, recuerden. Se extrae una al azar y se calcula el valor absoluto de la diferencia de sus puntuaciones. Entonces, lo, la pregunta del ejemplo dice, eh, se desea determinar la probabilidad de que dicha diferencia, la difer el valor absoluto de la diferencia, sea igual a 4, ¿sí? Entonces, en, esta, en este caso, se armó esta tablita en donde se dijo cuántas fichas cumplen, con esto, con que el valor absoluto entre sus puntuaciones sea 0. En este caso, se agrupó aquí a todas las fichas, a, a los chanchos que se le llaman, que son el chancho 6, el chancho 5, el chancho 4, etc. ¿sí? En donde lo, los do, las dos puntuaciones que salen en el, en el dominó, o sea, en, el, en la ficha, es la misma. Entonces, la diferencia sería 0, porque sería 6 menos 6, 5 menos 5, 4 cuatro menos 4, cuatro, etc. Luego se agrupó a todas cuya diferencia era 5. ¿Ya? O sea, perdón, era 1. Y en este caso son seis fichas, a las que la diferencia era dos, que son cinco, a las que la diferencia era 4, que son 3, ¿ya? Entonces eh, la pregunta era la probabilidad de que la diferencia de las puntuaciones sea 4, y vimos que hay tres fichas que cumplen con esto, es decir, hay tres casos posibles. ¿Sí? Tres casos posibles y. Eh, los casos totales vimos que eran 28, porque son 28 fichas, ¿ya? Entonces, eh, lo que vimos ayer, que fue variable aleatoria, eh, nos decía que la variable aleatoria era una función, que la tenemos acá. Esa función iba desde el espacio muestral, es decir, desde el espacio muestral, que son las 28 fichas del dominó, hacia eh, los casos favorables de la, de la variable. En este caso, la variable aleatoria queda definida como el valor absoluto de la diferencia de las puntuaciones de las fichas del dominó. Sí. Entonces vimos que los valores absolutos que obtuvimos eh, eran 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, el recorrido de esta función eh, variable aleatoria eh, son, esta, son estos mismos numeritos: el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Sí. Esto nos sirve como para lo que vimos ayer. Eh, luego la función de probabilidad eh, queda la función de probabilidad está definida desde el recorrido de, lo, de la variable aleatoria que en este caso era este de aquí es decir este va a ser el dominio de la función de probabilidad ya ese era el dominio de la función de probabilidad ojo con eso es como que fuera una función como a continuación de la otra si es que se quiere ver así ¿Ya? Entonces, eh, el dominio de la función de probabilidad, dijimos, son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Sí? Mm, okay, Avalanche06 me dice: entonces, el dominio de las pr son las probabilidades que se piden y el recorrido son los resultados. Eh, digamos que el dominio son los valores que puede tomar la variable. sí y el recorrido son los resultados de esas probabilidades. sí la función de probabilidad me calcula la probabilidad de cada uno de, de los valores del dominio. sí es decir aquí este valor me representa la probabilidad de que yo al sacar una ficha del, del dominó el valor absoluto entre ellas sea cero entre las puntuaciones sea cero. Este otro numerito me da la probabilidad de que yo, al sacar una ficha del dominó, el, la diferencia entre, su, entre sus puntuaciones sea 1. Y así con todos los demás. ¿Ya? Entonces, la función de probabilidad dijimos que se podía expresar de tres maneras. Esto, esto que tengo acá, es lo mismo que esto que tengo acá. ¿Sí? Solo que acá me da una, una columna donde tengo eh, los valores de la variable aleatoria x, Luego tengo la frecuencia absoluta de cada valor, ¿sí? Recuerden que habían siete fichas que me cumplían con que el valor absoluto de su diferencia era cero, ¿sí? Habían seis, con que era uno y etcétera. Entonces, eh, ¿cómo se llama? El val, eh, perdón, la, la probabilidad de obtener un cero es 7 partido un 28, la probabilidad de obtener un 1 es 6 partido un 28, la probabilidad de obtener un 2 es 5 partido un 28, ¿sí? Entonces, la función de probabilidad, como su nombre lo dice, calcula la probabilidad de cada uno de los valores del dominio de la función, ¿sí? Me va, me lleva al numerito eh, que yo quiero saber, cu eh, cuyo valor quiero saber la probabilidad a su probabilidad, ¿sí? Es como si yo hiciera un diagrama sagital, el dominio son eh, los valores de la variable aleatoria y el recorrido son la probabilidad de cada uno de los valores. ¿Ya? Eh, luego teníamos el gráfico, que es como un gráfico de barritas, en donde en las abscisas yo pongo los numeritos que, eh, del dominio, y en, el, y en las ordenadas o en el eje eh, Y coloco los, los valores del de recorrido. ¿Sí? Luego teníamos la función de distribución de probabilidad en este caso. ¿En dónde? Aquí se da un ejemplo de cómo se calcula cada una. ¿sí? Recuerden que la función de distribución siempre les va a pedir un número menor o igual a algún valor. ¿Ya? Entonces, eh, en este caso, eh, vemos que, por ejemplo, me dan eh, este ejemplo. Cuando x es menor o igual a 3. Entonces, si x es menor o igual a 3, puede tomar los valores 0, 1, 2 o 3. ¿Sí? 0 o 1 o 2 o 3 y recuerden que lo, las probabilidades de la de cuando eran O se sumaban. Por lo tanto, yo voy a sumar cada una de las probabilidades. Y estas probabilidades de dónde las saqué? De la función de probabilidad. Po. Aquí las tengo. Entonces eh, las sumo. Simplemente. Entonces me queda que la probabilidad de obtener un X menor o igual que 3 es 11 14 ambos. ¿Sí? y esto es lo que tengo acá bueno acá está simplificado pero acá no está no lo pusieron no lo pusimos simplificado ojo voy a repetir de nuevo voy a repetir de nuevo que acá eh, claro esto de acá se hace con cada una sí con cada una de la, de las cómo se llama de las de las de estas que tenemos acá sí eh, no se multiplica, chiquillos, porque recuerden que, eh, claro, la función de distribución es como consecuencia de la función de probabilidad. De ahí viene en el fondo, como que de ahí se saca. ¿Sí? Eh, ah, ¿por qué no se multiplica? Porque eh, vimos el lunes, para los que no vieron la clase del lunes, vean la clase del lunes, que eh, cuando teníamos dos eventos... Independientes, eh, y yo quería saber la probabilidad de que pase uno o el otro. Eh, ¿Cómo se llama? Yo tenía que sumar las probabilidades. Y cuando yo tengo dos eventos independientes y quiero saber la probabilidad de uno y el otro, entonces eh, se multiplican. ¿Sí? Por eso que no se multiplica. Ya. Entonces, vimos que eh, la. Para cada uno de estos valores se hace esto mismo que tengo acá, ¿sí? Para calcular cada uno de, de los valores que están acá, tengo que eh, calcularlo de esta manera, ¿sí? Entonces, eh, ah, ojo acá que estos dos están mal, debería ser menor o igual a 2 y menor o igual a 1, por si acaso, ¿ya? Estaban mal tipeados. Entonces, eh, para x menor o igual a 0, no tengo menor o igual, o sea, no tengo menor, tengo solo cuando vale 0, eh, 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 eh. Sí. Sí, Ignacio Santos Grant. Sí. Eh, Independiente se multiplica y excluyente se suma. Pero re recuerden que eh, habían varias posibilidades. Cuando me pedían que fuera una cosa y la otra, o cuando había. Eh, cuando me pedían una cosa o la otra. Pero, porfa, revisen la clase del lunes, ¿ya? Porque si no, voy a perder más tiempo con esto de aquí. ¿Ya? Entonces, para los que tengan dudas con eso, revisen la clase del lunes. ¿Ya? Entonces, eh, para cada uno de estos valores, fíjense que acá, para el x menor o igual a 3, que fue el que hicimos acá, me queda la misma, esta probabilidad, pues 22 partido en 28, que es lo que tengo acá. Entonces, se van sumando, ¿sí? Como que se le van agregando las probabilidades. ¿Ya? Eh, luego tenemos la, la tabla que fue la es parecida a la que hicimos delante y en este caso está mejor esta tabla porque me agrega la variable aleatoria. Eh, sí debería ser con el chat la, la, la charla ya la frecuencia absoluta aquí tengo la función de probabilidad y aquí tengo la función de distribución. Si se fijan la función de distribución me va sumando los numeritos anteriores. 13 partido en 28 es lo mismo que 7 partido en 28 más 6 partido en 28. 18 partido en 28 es lo mismo que 13 partido en 28 más 5 partido en 28. ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? Entonces, la función de distribución. Eh, me va acumulando las probabilidades. Es como la como la frecuencia acumulada que veía, que alguien me dijo delante. Es parecido a eso, solo que ahora lo que se acumula es la probabilidad. ¿Ya? Entonces, eh, también tengo esta, esta este gráfico en donde me dice que eh, cuando X vale cero, esta, este es el valor de la de la probabilidad, ¿sí? Cuando x vale 1 es este, etcétera, ¿sí? Eh, el ejemplo lo estoy dando ahora, pues, chiquillos. Este es un ejemplo de, de función de distribución, ¿sí? Hoy día veremos distribución normal, pero muy poquititos, chiquillos, porque eso no entra casi nada. De hecho, en el... En el cómo se llama en el ensayo de PSU del Demre no entró ninguna pregunta de distribución normal ya, pero igual voy a tocar ese tema al final, ya. Ya este es un ejemplo de función de distribución, pues chiquillo. Me pedir un ejemplo, este es un ejemplo. Desde el ejemplo que vimos delante de las fichas puedo sacar la variable aleatoria, puedo sacar la función de probabilidad y puedo sacar la, la función de distribución, ya. Entonces teníamos, hasta aquí estamos los gráficos. Ya repetí el ejemplo, así que ahora voy a seguir avanzando. ¿ya? Lo que vamos a ver ahora es la variable aleatoria discreta cualitativa. ¿sí? Dice, cuando los valores que puede tomar una, vale, una variable aleatoria son cualitativos, se debe asociar cada uno de ellos con un valor real. Ejemplo. Dice, en una canasta hay cuatro manzanas, tres peras y tres naranjas. Se extrae una fruta al azar y se define la variable aleatoria i como tipo de fruta extraída. ¿Cuál es la función de probabilidad de i? Entonces, en este caso, el tipo de fruta extraída puede ser manzana, pera o naranja. No, no es un número. Entonces, aquí vamos a ver qué se hace en este caso. ¿sí? Entonces, dice, el recorrido de la variable aleatoria i son todos aquellos valores que puede tomar i. En este caso, al seleccionar una fruta de la canasta, esta puede ser una manzana, una pera o una naranja, como les decía yo recién. Eh, y el recorrido de i es manzana, pera y naranja. No obstante, i es una función cuyo recorrido, de acuerdo a la definición previa, son los números reales. Entonces, para solucionar este problema, vamos a asociar un número real a cada uno de los valores del recorrido i. Por ejemplo, vamos a asociar eh, manzana con 0, pera con 1 y naranja con 2. Entonces el recorrido de i es 0, 1 y 2. Ojo chiquillos, la variable eh, eh, aleatoria continua es la que entra el próximo año. ¿Sí? Esta sí entra este año, aunque en el ensayo del demre que salió no había ninguna con este, pero yo igual se lo estoy pasando porque deberían saberlo. ¿Sí? Recuerden que la que entra el próximo año es la, eh, la variable aleatoria continua, ¿sí? Este año entra la discreta. Pero dentro, dentro de estas dos está la cualitativa y la cuantitativa, que es la, la cualitativa es la que estamos viendo acá, ¿ya? Entonces, en este caso, a cada uno de los valores que no son numeritos, se les asigna un numerito, ¿sí? Entonces, en este caso sería, la función de probabilidad sería I igual cero, 4 de 10, porque hay 4 manzanas. Recuerden que manzana iba con el 0. Habían 4 manzanas. Eh, cuando iba vale 1, sería 3 de 10, porque habían 3 peras. Y cuando i vale 2, que corresponde a las naranjas, es 3 de 10, porque hay 3 naranjas. Y para cualquier otro valor, la probabilidad es 0. ¿Sí? ¿Ya, chicos? Y, por ejemplo, la, distribución, la función de distribución en este caso sería... Si es, igual, es menor o igual a 0, 4 de 10. Si es menor o igual a 1, sería eh, 7 de 10. Y si es menor o igual a 2, sería 1. eso sería la función de distribución. ¿Ya, chiquillos? Entonces recuerden, no se desesperen cuando no pueden asignarle un valor numérico al. O sea, cuando no tengan un valor numérico para la variable aleatoria, porque lo que se hace es asignarle un valor numérico. ¿Sí? Si sí, el otro año se viene eh, más difícil la PCU. Ya. Entonces, esto era lo de la eh, variable aleatoria discreta cualitativa. Ahora vamos a ver lo que teníamos, lo que me preguntaron delante de la distribución normal. La distribución normal es una de las distribuciones de probabilidad de variable continua. ¿Ya chiquillos? Eh, profe, para estas areales solo son números enteros. Sí, en general son números enteros y son números así como 0, 1, 2. Ya, entonces pues la distribución normal, chiquillos, eh, porque yo creo que pucha en realidad mejor no les digo que creo que no va a entrar. Eso creo, pero en verdad prefiero que la que la que la estudien igual porque es una distribución de probabilidad de variable continua, ¿ya? y se supone que este año no entra la variable continua. Entonces, por eso dice, en el, no sé si han visto la infografía que, que, tiene, el, que tiene puntaje sobre los contenidos, que dice eh, nociones básicas de distribución normal. Entonces, yo opino que las nociones básicas son básicamente estas, que corresponde a una distribución de probabilidad de variable continua. La, las distribuciones de probabilidad son, están definidas eh, como en base a la función de distribución, ¿sí? Entonces dice, sus parámetros son la media aritmética, que se define como la let, con la letra griega mu, y sigma, eh, minúscula, que es la desviación estándar, que eso lo estudiamos eh, hace un par de clases. Eh, y se la llama normal porque es la que con más frecuencia aparece en fenómenos reales. Y la gráfica es esta. Es la campana de Gauss y qué significa esto, que los valores en general se acumulan en torno a un punto que es la media aritmética, ¿sí? sí yo de esto no les voy a pasar ejercicios porque considero que eh, no van a tener como eh, ningún ejercicio de este. Igual voy a buscar porque recuerden que vamos a hacer un repaso. La próxima semana, como dos semanas, vamos a estar haciendo repaso. Entonces, cuando repasemos esto, voy a buscar más cosas acerca de la distribución normal. Pero hoy día lo que le quería dar énfasis era la función de probabilidad y la función de distribución. No, Ignacio Grant, la distribución binomial entra el próximo, creo que el próximo, o oh, en dos años más, no estoy segura. ¿Ya? Creo que es para el 2017. ¿Ya? Entonces, por eso que no le quise dar tanto énfasis. Para la segunda, para, la, para el repaso de, de la materia voy a darle un poquito más de énfasis, ¿ya? Pero lo que yo quería que hoy día eh, viéramos bien era la función de probabilidad y la función de distribución. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a pasar a, a los ejercicios, ¿ya? ¿Ya chiquillos? Para que les quede entonces mucho más claro la. La. ¿cómo se llama? La la materia que vimos hoy día. ¿Ya? Entonces, antes de eso, sí, tengo que contarles que los espíritus emprendedores se motivan resolviendo problemas. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Ya. Entonces, ahora vamos a eh, los ejercicios. Exacto. Dicen ahí un ejemplo de campana de Gauss ocurre al ordenar las notas de, prueba, de una prueba de un curso. Sí. Si uno calcula como el promedio de las notas del curso y luego ve eh, y, hace, y hace un gráfico, se puede dar cuenta que la mayoría de las notas están como al centro. ¿Sí? Ya Entonces, la primera pregunta. Esta salió en el ensayo del DEMRE de, de este año. Hoy no tengo el lapicito. No sé dónde quedó el lápiz. Espérenme un poquito. Una pausa cortita y vuelvo. Ya, ahora sí. Ya, entonces dice: una urna eh, contiene 20 bolitas, todas del mismo tipo. Repito, cuando dice del mismo tipo, significa que eh, tienen la misma probabilidad de salir, ¿sí? Que son equiprobables. <laughs> Ya, entonces dice, eh, contiene 20 bolitas del mismo tipo. 6 están marcadas con el número 1, 10 con el número 2 y 4 con el número 3. Se saca una bolita al azar de la urna. Se registra su número y se devuelve a la urna. Eh, luego se saca otra bolita al azar y se registra su número. Si se define X, o sea, si se, se define la variable aleatoria X como el producto de los números de las bolitas extraídas, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? Ya, entonces dice, los valores que puede tomar la variable X son 1, 2, 3, 4, 6 o 9. Ya, ojo acá, el número de la bolita es hoy. Los números de la bolita son 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces, si yo saco... Puedo, por ejemplo, sacar dos bolitas con el número 1. Entonces, me daría 1. Podría sacar una bolita con el número 2, o sea, una bolita con el número 1 y la otra con el número 2, y eso me daría 2. Podría sacar una bolita con el número 1 y otra con el número 3, y eso me daría 3. Podría sacar una bolita con el número 2 y la otra con el número 3. No. La otra con el número 2 también, me daría 4. Podría sacar una bolita con el número 2 y la otra con el número 3 y me daría 6. Y podría sacar una bolita con el número 3 y la otra con el número 3 y me daría 9. ¿Sí? ¿Ya? Entonces los valores que puede tomar la variable X son el 1, el 2, <coughs> el 3, el 4, el 5, el 6 y el 9. El ¿Sí? Por lo tanto, la 1 es correcta se entendió por qué es esto de aquí ya ya hay algunos que no entendieron así que lo voy a explicar de nuevo ya entonces me dicen que la variable aleatoria es el producto es decir la multiplicación entre los números de las bolitas extraídas, ¿sí? Entonces, eh, yo veo las posibilidades que hay. Recuerden que tengo que sacar eh, dos eh, bolitas, ¿sí? Entonces, eh, yo puedo sacar las dos bolitas con el 1, puedo sacar una bolita con el 1 y la otra con el 2. Recuerden que los valores que tienen las bolitas es el 1, el 2 y el 3, ¿ya? Eh, eh, puedo sacar la primera bolita con un 1 y la otra con el 3. Puedo sacar las dos bolitas con el número 2, puedo sacar una bolita con el número 2 y otra con el 3 y las dos bolitas con el 3, ¿sí? Y lo que me piden es el producto, es decir, la multiplicación de estos valores. Aquí le voy a poner eh, bolita 1 y la bolita 2. ¿Ya? Entonces calculo el producto. Este es el producto de, la, de, lo, de los valores de cada una de las bolitas. ¿Sí? Por lo tanto, como. Como la variable aleatoria es el producto de los números de las bolitas extraídas, por lo tanto la variable aleatoria son todos estos valores que puede tomar, eh, o sea, puede tomar todos estos valores que tenemos acá. ¿Sí? Por lo tanto tenemos aquí que eh, los valores que puede tomar la variable x son 1, 2, 3, 6 o 9. ¿Sí? ¿Sí, chiquillos? Ahí sí o no? Ya, bacán. Ahora, en la 2, ojo, si no entendieron, pueden volver a revisar el, el video. Y exacto, era combinar nomás. Y si no entienden con el video de nuevo, pueden ver la resolución de esta pregunta en el temario del DEMRE. ¿Ya? Ya, entonces, me preguntan entonces después la probabilidad de que el producto sea 2. ¿Sí? Entonces, tengo dos opciones voy a tener dos opciones la primera opción es que la primera bolita primera bolita me salga uno y la segunda bolita me salga dos sí exacto y la opción dos voy a ponerla aquí al otro lado segunda opción eh, que la primera bolita sea un 2 y la segunda bolita sea un 1. ¿Sí? Tengo esas dos opciones. Entonces, yo quiero que en la primera opción, yo quiero que la primera bolita sea un 1 y la segunda bolita sea un 2. Como tengo un i, vamos a tener que la probabilidad de la primera opción. Va a ser la probabilidad de obtener una bolita con un 1. ¿Cuántas bolitas hay con el 1? Hay 6. ¿Y cuántas bolitas hay en total? Hay 20. Y recuerden que estos son eventos independientes porque es con devolución el asunto. ¿Sí? Entonces eh, y multiplicación: que la bolita, la segunda bolita sea un 2 sería 10. Eh, de 20 de nuevo, ¿sí? Por lo tanto, esto sería como 60 partido en 400 o eh, no sé cuánto es simplificado. Ah, pero ya sé. Vamos a simplificar antes. Me enredé con esto. Eso, 6 de 40, dividido en 10. Toda la razón, me tupi. Y finalmente, ya, ahí sí. Entonces, eh, para este caso, tengo que la probabilidad de la primera opción es 3 de 20, ¿sí? Pero además tengo una segunda opción que es la probabilidad de la segunda opción. Si no se entienden los numeritos, me dicen para escribirlos más grandes. La probabilidad de la segunda opción es que la primera vuelta me salga un 2, que son 10 de 20, y que la segunda vuelta me salga un 1, que son 6 de 20, que es lo mismo, fíjense. Por lo tanto, esto sería 3 de 20. Entonces... Yo quiero, o sea, el, el asunto es que me puede salir la primera opción o la segunda opción. Y como son mutuamente excluyentes, es decir, no me puede salir en la primera bolita un 2 y un 1 al mismo tiempo. Y no me puede salir en la, bolita, en la segunda bolita un 1 un y un 2 al mismo tiempo, ¿sí? Por lo tanto, se suman, perfecto, Ignacio Santos Gran, se suman. Entonces, la probabilidad de la primera o... La segunda opción sería 3 de 20 más 3 de 20. Y eso es lo mismo que 6 de 20 y que claramente es diferente que 3 de 20. Por lo tanto, la segunda es incorrecta. ¿Ya? Eh, luego, la, para la tercera eh, opción, tengo que querer que x sea igual a 1. ¿Sí? Entonces tengo eh, una opción. Tengo que... Eh, una opción. Voy a ponerle aquí con otro color. Para esto tengo una sola opción, que es que en la primera me salga un 1 y en la segunda me salga un 1. Entonces que la primera bolita sea 1 y que la segunda bolita sea un 1, ¿cierto? Entonces la probabilidad de la opción, vamos a ponerla así igual, eh, sería que la primera bolita salga un 1, serían 6 de, de 20. Y que la segunda bolita sea un 1 también sería 6 de 20, porque recuerden que es con devolución. ¿Sí? Por lo tanto, sería eh, 3 décimos por 3 décimos, que es lo mismo que 9 dividido en 100. ¿Sí? Ahora no se suman porque yo quiero que salga un 1 en la primera bolita. Y que salga un 1 en la segunda, ¿sí? No quiero que salga un 1 en la primera o un 1 en la segunda, ¿sí? Por lo tanto, eh, la tercera opción era correcta, ¿sí? Por lo tanto, la alternativa correcta es la C. ¿Se entendió o no? ¿Se entendió o la hago de nuevo? Ya, perfecto. Sí, es complicado, pero... Sí, siempre se hace así cuando... Fíjense que esto, ¿qué sería? Sería función de eh, probabilidad, ¿sí? Si fuera sin devolución... Eh, yo tendría que poner aquí, por ejemplo, dividido en 19, porque ya no habrían 20 bolitas para la segunda extracción, habrían 19. ¿Sí? Exacto, Víctor 99. Cuando es O, se suman y cuando es I, se multiplican. Pero cuando es I, y, y son eventos independientes. ¿Sí? Porque eso se hace cuando son mutuamente excluyentes. ¿Sí? Se suman. Ya chiquillos, vamos a seguir con el siguiente ejercicio entonces. No entiendo la pregunta, que, eh, y eso ocurre solo con las probabilidades. No entiendo cómo a qué te refieres con y muñoz. la dos chiquillos no es porque tenemos dos opciones. sí tenemos dos opciones que pueden ocurrir. Puede ocurrir que la primera bolita salga un 1 y en la segunda salga un 2. O puede ocurrir que eh, en, la, en la primera bolita me salga un 2 y en la segunda me salga un 1. Son dos opciones distintas. ¿Sí? Por lo tanto, se tienen que considerar las dos opciones como separadas. ¿Ya? Entonces. Yo tengo que considerar las dos opciones como di diferentes, por lo tanto, las eh, puede ser una o la otra. Por lo tanto, por eso se suman. Claro, como y 92 dice, no pueden salir al mismo tiempo. No puede, no puede pasar que en la primera bolita me salga un 1 y un 2 al mismo tiempo. ¿Ya? Ya chicos, vamos a continuar entonces con el siguiente ejercicio que también eh, salió en el ensayo de PCU. Chum, chum. Ya. Dice: En el experimento de lanzar dos dados comunes se define la variable aleatoria x como el valor absoluto de la diferencia de los números que se obtienen. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? ¿Alguno habrá hecho este ejercicio que nos pueda decir cuál es la alternativa y por qué? Las alternativas son, la probabilidad de que X sea mayor o igual que 0 es 1, la probabilidad de que X sea mayor o igual que 2 es 10 partido en 21, la probabilidad de, X, de que X sea igual a 0 es 6 partido en 36, el recorrido, el recorrido de X es 0, 1, 2, 3, 4 y 5, y P. De, eh, la probabilidad de que x sea menor o igual que 5 es 1. La A no es. Ojo que están preguntando por, las, por la falsa. ¿sí? Entonces hay to son todas verdaderas menos 1. Recuerden, exacto, el recorrido son como los casos favorables a la, a la variable aleatoria, ¿sí? En este caso se, es que no son como. Podríamos llamar los casos favorables, pero son como los casos que toma la variable aleatoria, ¿sí? Exacto. Vamos a hacerlo como Palomita del Valle me dice. Vamos a hacer una tablita como la que hicimos ayer de doble entrada, ¿sí? Entonces tengo el primer dado, vamos a ponerle dado primer dado, que puede ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el segundo dado, que puede ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos aquí a marcar con otro colorcillo. Uy, me quedaron muy feas esas rayas. Ya. Entonces. tengo que eh, la variable es la diferencia bueno, el valor absoluto de la diferencia entonces en este caso sería 0 0, 0, 0 0, 0 1 2 3, 4 5, aquí sería 1, 2 3, 4 5 1, 2 3, 4 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1. Esos son los valores, ¿sí? Entonces, fíjense que eh, el recorrido entonces de la función... Eh, eh, variable aleatoria, recuerden que la variable aleatoria es una función. El recorrido serían, fíjense que los numeritos que acá hay son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Esos son los valores que puede tomar la variable aleatoria X, por lo tanto la D está buena, ¿sí? Porque el recorrido de X son todos los valores que puede tomar la, la variable aleatoria. Y la variable aleatoria era el valor absoluto de la diferencia de los números que se obtienen. ¿Ya? Uy. Por ejemplo, en el, en el ejemplo de los, de los dominó, podrían haberlo hecho con una tabla también, quizás. No sé si funcionará, pero se me ocurre que también puede haber sido una tabla como esta. Ya, entonces, eh, vamos una por una. Entonces, ya que descubrimos la, que la D era correcta, vamos una por una. Dice que eh, para que X, la, la probabilidad de que X sea mayor o igual a 0. Por lo tanto, la probabilidad de que X sea 0, sea 1, sea 2, sea 3, sea 4 o sea 5. Y esos son. Todos los valores, pues fíjense que todos los valores del, de la tablita son mayores o iguales que cero. Por lo tanto, esta probabilidad es uno, porque es seguro que me va a salir un número mayor o igual que cero. ¿Sí? Por lo tanto, la A es correcta. ¿Sí? Ahora, eh, la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2. Tenemos que fijarnos aquí. Voy a poner aquí probabilidad de que X sea mayor o igual a 2. La, esta probabilidad va a ser eh, igual que las probabilidades normales. Casos favorables dividido en casos totales. ¿Cuántos casos hay acá? Tenemos que son 6 columnas y 6 filas. Por lo tanto, son 36. 36 son los casos totales. ¿Ya? Ahora tenemos que ver cuántos son mayores o iguales que 2. ¿Sí? Tenemos que ver... Eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Son 20 de, de 36. Y eso es lo mismo que 10 dividido en 18. ¿Sí? Que es diferente a esta que me sale acá. Por lo tanto, esta es la incorrecta. ¿Sí? Pero voy a seguir calculando las otras para que veamos cómo se hace ya. Eh, me dice aquí que la probabilidad de que x sea igual a 0 es 6 de 36. Por lo tanto, la probabilidad de que x sea igual a 0 se calcula igual. Eh, casos favorables dividido en casos totales. Casos totales vimos que eran 36 y casos favorables son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, esta también es correcta. Y la probabilidad de que x sea menor o igual a 5, es decir... Que x valga eh, 5, o 4, o 3, o 2, o 1, o 0. Es decir, todos los valores. Po. Fíjense que todos los valores son menores o iguales a 5. Por lo tanto, eh, exacto, Ignacio Santos Grant y Palomita del Valle. Eh, son todos los valores. Po. Entonces, esta probabilidad es correcta porque siempre que yo escoja un número, eh, una. O sea, siempre que lance los dados me va a salir que la diferencia es menor o igual a 5. ¿Ya? ¿Se entendió? Esta está más fácil que la anterior. ¿Se entendió o no? Ya, perfecto. Voy a seguir entonces. Eh, voy a checar aquí. Exacto, la tabla. Eh, los números se van restando, como dicen ahí. Y ahí sí. En la tabla que vimos recién, los números se iban restando porque la variable aleatoria era la resta. Era, bueno, era el valor absoluto de la resta. ¿Sí? Eh, los dominios y los recorridos de las probabilidades. Es que miren la probabilidad. Como una función. ¿Sí? Una función que me lleva eh, desde eh, el valor de la variable hasta la probabilidad de esa variable. Es como que fueran preguntas aparte. Es como que yo eh, voy a devolverme acá. Es como acá que yo quisiera quisiera preguntar la probabilidad de cada uno de estos valores. La probabilidad de que yo obtenga 0 al calcular la diferencia entre la, los números del dado, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de obtener 0? Vimos acá que era 6 de 36, porque hay 6 veces que me sale 0 y son 36 los casos posibles, ¿sí? Entonces, luego me hago otra pregunta. La probabilidad de obtener un 2, o sea, un 1. Entonces veo aquí las probabilidades de obtener un 1, que sería en este caso 10 de... De 36. Y así con lo siguiente. Este es el dominio en este caso. Perdón, este es el recorrido. Y. Ah, el dominio en este caso serían como los numeritos de los dados. Pues eso sería el dominio y el recorrido de la, de la variable aleatoria. El dominio y el recorrido de la función de probabilidad, lo que yo te estaba diciendo, la función de probabilidad. El dominio de la función de probabilidad es esto. Y el recorrido de la función de probabilidad son la, las probabilidades que calculamos acá. ¿Sí? Ah, bueno, y esto es función de distribución. Vean el video de nuevo, porfa, que me enredé un poquito en la explicación. ¿Ya? Entonces, voy a continuar. Uy, no, quería hacer eso. Voy a continuar con la siguiente pregunta. Dice así: ¿Se mide el tiempo de respuesta de un grupo de personas? Eh, frente a una pregunta de cálculo mental y se encontró que tardaban 1, 2, 3, 4 o 5 segundos en contestar. Dice, la función de probabilidad asociada al tiempo t que demoran en responder es f de t igual a t dividido en 15. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona demore menos de 4 segundos en contestar? ¿Cómo sería esta... Esta pregunta, chiquillos, ¿cómo sería? Hay que acumular. Exacto. Esto sería como una función eh, de distribución. ¿Sí? Entonces, eh, se debería calcular la prueba. Vamos a poner aquí que es la probabilidad de que x sea menor o igual. Ah, no, menor. Menor que 4. ¿Sí? Por lo tanto, sería la probabilidad de que x sea igual a 1, la, más la probabilidad de que x sea igual a 2, más la probabilidad de que x sea igual a 3. ¿Sí? Exacto, son los tiempos 3, 2 y 1. Por lo tanto, como la, la función de probabilidad está definida así, entonces yo pongo aquí, eh, aquí va el numerito que me sale acá. En este caso sería 1 de 15, 2 de 15. En este caso me definieron la función de probabilidad y 3 de 15. Entonces esto es lo mismo que 6 de 15 que era la alternativa de como algunos dijeron. Perfecto. Sí, esta estaba como súper fácil. Vamos a la siguiente entonces. Lo único, chiquillos, lo que tenían que ver aquí es que eh, me definen la, pro, la función de probabilidad. Me definen que es el tiempo dividido en 15 es lo único que yo tengo que saber entonces me preguntan que una persona demore menos de cuatro segundos entonces tenía que ver cuando la persona demoraba uno cuando la persona demoraba dos o cuando la persona demoraba tres había esas tres posibilidades y era una o la otra o la otra una persona no podía demorar uno y dos segundos a la vez sí ya entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta y luego vamos a la pregunta desafío. Ya. Ya chiquillos. Entonces la siguiente pregunta me dice así. El entrenador de un equipo de fútbol... Eh, ah, no, independiente no es lo mismo que excluyente chiquillos. Independiente es que no me influye uno en el otro. Y excluyente es que no puede ocurrir uno si ha ocurrido el otro. ¿Sí? Esa es la diferencia. Ya, el entrenador de un equipo de fútbol ha nominado a 20 jugadores para participar en una copa regional. El capitán del equipo será elegido por sorteo en una tómbola que contiene los nombres de todos los jugadores. La función de distribución de probabilidad de la variable X, definida como la edad del capitán, es la siguiente: eh, 3 de 20 si x vale eh, menos, menor, o sea, si x es menor o igual a 17 años, 7 de 20 si x es menor o igual a 18 años, y 3, eh, 3 de 5 si x es, es menor o igual a 19 años, 9 de 10 si x es, es menor o igual a 20 años, y 1 si x es menor o igual a 21 años, y 0 en cualquier otro momento. Eh, de acuerdo con la función de distribución, ¿Cuál es la probabilidad de que el capitán del equipo sea menor de 20 años? Sea, ojo que me preguntan que sea menor de 20 años. No que sea menor o igual. ¿Cuál será la probabilidad en este caso? Perfecto, me dicen aquí... No, 3, 15, no, 3 quintos, eso. Ya, ¿por qué? Porque me dicen que sea menor de 20 años, ¿sí? Es decir, puede tener o 19, o 18, o 17. Entonces, esto me cabría... Eh, en este como intervalo, entre comillas. Porque no puede ser 20, ¿cierto? Y este intervalo, o sea, y esta parte me dice que puede ser menor o igual, ¿sí? Entonces, puede ser, en este caso me dice que puede ser menor o igual a 19, es decir, que me incluye a 18 y 17. Por lo tanto, en este caso, esta es la probabilidad que corresponde, que era la alternativa B, ¿sí? Claro, es comprensión lectora nada más y es básicamente entender eh, lo que significa la, la función de distribución, que es como la frecuencia acumulada, que también les, les, decíamos, les decía Adelante. ¿Ya? Fácil, súper fácil. Ya. Eh, ahora nos vamos a ir a la pregunta de desafío, pero antes tengo que decirles que los espíritus emprendedores, se concentran en la solución. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Y ahora, chiquillos, nos vamos a ir con la pregunta de desafío del día de hoy, que la saqué del ¿cómo se llama? del, del ensayo PSU del dentro de este año. ¿Sí? Déjenme encontrarla. Ya. Esta es la pregunta del de la pregunta de desafío. Dice: si p es una función de probabilidad en un experimento aleatorio donde se definen dos sucesos A y B, donde la probabilidad de A es distinta de cero y la probabilidad de B también es distinta de cero, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es eh, o son siempre verdaderas? 1. Si A y B son mutuamente excluyentes, entonces P eh, de A dado B es igual a cero. Y si A y B son mutuamente excluyentes, entonces P de B dado A es lo mismo que P de B. Y la tercera es, eh, eh, si A y B son independientes, entonces P de A dado B eh, es igual a P de B dado A. ¿Ya? Voy a dejarlos un ratito. Aquí me preguntan que si en la pregunta anterior me hubiesen dado la función de probabilidad, hubiese tenido que sumar. Sí, exactamente así. Hubiese tenido que sumar las probabilidades de obtener, de, de cuando x igual a 17, x igual a 18 y x era igual a 19. Eso habría que, eso habría, eh, tendríamos que haber, haber hecho. ¿Ya? Lo dejo un ratito entonces para que eh, resuelvan la pregunta de desafío. ¿Ya? Nos vemos. Chao, chao. Ya, chiquillos, volvemos eh, a la resolución de la pregunta de desafío. Leí por ahí que están un poquitito perdidos, así que eh, voy a ver cómo podemos resolverla bien. Lo primero que tenemos que tener claro son las definiciones que nos están dando. ¿Ya? Ya, chiquillos, son las definiciones. Entonces, ¿qué significa que son mutuamente excluyentes? Por ahí vi eh, una definición de mutuamente excluyentes que dice que no puede ocurrir una si no ocurre la otra. Esa definición chiquilla no, no, no está bien. El mutuamente excluyente es que eh, no puede ocurrir una si ocurre la otra, ¿sí? Es decir, si pasa A, no puede pasar B, y si pasa B, no puede pasar A. ¿Se entiende? Lo que es mutuamente excluyente. Primero tenemos que tener claro eso. Y independientes, como bien lo dijo su compañera ahí, es que eh, la ocurrencia de uno me afecta a la ocurrencia del otro. ¿Sí? Exacto. Sí. Palomita del Valle lo dijo muy bien. Eh, si voy al cine no puedo estar en la casa, porque no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, eh, eso era lo primero que teníamos que ver. Ahora, ¿qué significa esto? Esto significa la probabilidad de A dado B, es decir, la probabilidad de que ocurra A ya que ha ocurrido B. Esto lo vimos en eh, el lunes, si no me equivoco. Con probabilidad condicional. La probabilidad condicional. Eh, la probabilidad condicional es se definía como la probabilidad de A intersectado con B dividido la probabilidad de B eh, cuando B o sea, cuando la probabilidad de B era distinta de cero. Eso era lo, ¿cómo se llama? Eh, la definición de, de, de esta probabilidad. Entonces, como A y B son mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad de A inter B, ¿cuánto será, chiquillo? In, inter, eh, intersectado, la probabilidad de la intersección de A y B. Es decir, la probabilidad de que ocurra A y de que ocurra B. ¿Cuánto será eso, chiquillo? Me dicen que es 1. ¿Alguna otra respuesta? ¿Cuánto será? 0, 1, 2. Recuerden que la probabilidad no puede ser mayor que 1. Ninguna probabilidad puede ser mayor que 1. Ya, chiquillos. La probabilidad es 0. ¿Por qué es cero? Porque no puede ocurrir A y B al mismo tiempo. Esto de aquí me dice que ocurre A y B al mismo tiempo. Pero yo sé que como son mutuamente excluyentes, no puede ocurrir A si ocurre B y no puede ocurrir B si ocurre A. ¿Sí? Por lo tanto, esta probabilidad no es, es cero. ¿Sí? No puede ocurrir eso. Es un evento imposible como lo habíamos visto. Ya, esto no puede ser si son mutuamente excluyentes. Ya, por lo tanto, eh, tengo que la probabilidad, yo sé que esto ocurre porque me lo dicen acá. Entonces la probabilidad de A dado B, uy, escribí muchas veces A, es igual a cero dividido la probabilidad de B. Y esto es 0. Por lo tanto, la 1 es correcta. Ahora, la probabilidad de B dado A sería la probabilidad de nuevo de A inter B dividido la probabilidad de A. Pero yo sé que esta probabilidad es 0, por lo tanto, esta también va a ser cero. Por lo tanto, la 2 es incorrecta. Y la 3 me dice que son independientes. ¿Qué quiere decirme que sean independientes? Que uno afecta en el otro. Voy a hacerlo con otro color. Entonces. O sea, que uno no afecta en el otro. Entonces la probabilidad de, de A, dado B, eh, simplemente va a ser la probabilidad. Bueno, va a ser lo mismo, la probabilidad de A inter B dividido la probabilidad de B. Pero como estos son independientes, yo tengo que la probabilidad de A inter B en este caso va a ser la multiplicación, como me dijeron de antes, de A por la probabilidad de B. Por lo tanto, la probabilidad de A inter B es probabilidad de A por probabilidad de B dividido probabilidad de B. Por lo tanto, es... Simplemente la probabilidad de A. Y lo mismo para el otro lado. La probabilidad de B inter A es probabilidad de, perdón, de B dado A es la probabilidad de A inter B dividido la probabilidad de A. Pero yo sé que esto vale lo que teníamos acá. Probabilidad de A por probabilidad de B. Dividido probabilidad de A. Se me van. Por lo tanto, la probabilidad de A. B dado A es igual a la probabilidad de B. ¿Ya? Por lo tanto, la 3 tampoco era correcta. Ojo que este análisis que hice acá, yo lo puedo puedo haberlo ahorrado sabiendo que, como son independientes, uno no afecta en el otro. Entonces, la probabilidad de que ocurra A dado que ocurrió B da lo mismo que ocurra B. Por lo tanto, siempre va a ser la probabilidad de A. Y la probabilidad de B dado A. Como son independientes da lo mismo que ocurra. A. ¿Sí? Entonces, va a ser la probabilidad la probabilidad de B dado A va a ser probabilidad de B nomás. También se podría haber hecho con ese análisis. ¿Sí? Por lo tanto, la alternativa correcta era la letra A, solo uno. ¿Se entendió o repito? Todavía nos quedan unos minutitos para repetir. ¿Qué pasó? Esto era más que nada eh, lo que vimos la, el lunes pasado. Sí. ¿Qué pasa si sale eso de sin reposición? Es que en este caso no teníamos que ver nada de eso, por si acaso, porque nos decían aquí, eh, era netamente teórico este problema. Sí. Ya, voy a repas voy a hacerlo de nuevo, ¿sí? Voy a hacerlo todo de nuevo. ¿Ya? Voy a hacerlo más ordenadito esta vez. Denme unos segundos aquí para borrar. Uy, borré la parte de la pregunta. Espérenme un poquitito. Y ahora sí. Eh, voy a hacerlas todas con distinto color, ¿ya? La 1 la voy a hacer con este que se llama verde bosque, ¿ya? Entonces, para la 1 yo tengo que saber lo que significa mutuamente excluyentes, que fue lo que vimos delante, que si pasa A, en este caso, no puede pasar B, y si pasa B, no puede pasar A, es decir, no pueden pasar los dos al mismo tiempo, por lo tanto yo no puedo decir la probabilidad de A y B, ¿sí? Porque no pasan A y B al mismo tiempo, o pasa A o pasa B, pero no las dos al mismo tiempo. ¿Se entiende esa parte? ¿Se entiende hasta ahí, chiquillos? Eso es lo que quiero que quede bien claro. Ya. Entonces, ahora, lo segundo es saber qué significa esto de acá. Esto de acá es una probabilidad condicional, que lo vimos el lunes, que está definida como eh, la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad de B. ¿Sí? Se lee probabilidad de A dado B. ¿sí? Es decir, la probabilidad de A. Dado que sucedió B, ¿ya? Entonces, en este caso, tenemos dos cositas. Ah, y esto tiene que ser con la probabilidad de B distinto de 0. Esto lo tenemos listo, porque acá arriba nos dicen que la probabilidad de, A de B es distinta de 0. Eso está listo, no tenemos que ver nada más por esa parte. Pero aquí sí tenemos que ver algo. Tenemos que ver cuánto vale la probabilidad de A intersectado B, sabiendo que son mutuamente excluyentes. ¿Sí? son mutuamente excluyentes. Entonces, como son mutuamente excluyentes, no puede ocurrir que pase A y B al mismo tiempo. ¿Y esto qué significa? Aquí me están pidiendo la probabilidad de que pase A y B al mismo tiempo. Por lo tanto, esta probabilidad es cero para el caso de que son mutuamente excluyentes. ¿Sí? Por lo tanto, la probabilidad entonces de A inter o sea, de A dado B sería cero dividido la probabilidad de B. Y esto sería 0. ¿Sí? Por eso que la 1 estaba correcta. ¿Ya? Vamos a cambiar el color ahora. Al rojito. Y eh, la 2 es algo muy parecido. Porque también me dicen que son mutuamente excluyentes. Entonces, esto es como al revés ahora. Es la probabilidad de B dado A. Pero es básicamente lo mismo. La probabilidad de A inter B. Solo que abajo me quedaría con partido A, sí, con la probabilidad de A distinta de 0. Y acá arriba me dicen que la probabilidad es distinta de 0, por lo tanto esto ya está listo. Y como nosotros sabíamos que esto es 0, porque lo vimos delante, simplemente es cosa de reemplazar. Me quedaría 0 dividido en la probabilidad de A y esto es igual a 0. Por lo tanto esta es incorrecta porque me dice que esta probabilidad es igual a la probabilidad de B. Por eso que esta es incorrecta, ¿sí? Y finalmente la 3, me dicen que son eventos independientes, pero tenemos la misma cuestión, tenemos P de A dado B, que es P de A inter B dividido P de B. Pero en este caso esto ya no va a ser cero porque no son mutuamente excluyentes, sino que son Independientes. Y revisen la clase del lunes para esto. Cuando yo tenía esto, eh, para dos eventos independientes, tengo que esto simplemente es la multiplicación de ambos. ¿Sí? Por lo tanto, aquí reemplazo. Reemplazo esto. Me queda PDA por PDB dividido PDB entonces aquí puedo eliminar estos porque están multiplicándose y hay uno arriba y uno abajo, ¿sí? Entonces los elimino y me queda que esto es igual a pda, ¿sí? Y lo mismo para el bueno ya sabemos que esto es, está incorrecta porque no es igual a esto, veamos tenemos que p de b dado a entonces sería la misma idea pda y b pero en este caso dividido por PDA. Entonces, yo ya sé lo que vale esto, entonces simplemente lo reemplazo, que es lo que está acá arriba. PDA por PDB dividido por PDA. Entonces, de nuevo, puedo eliminar esto, es como simplificar en el fondo. Y me queda que esto es igual a PDB. ¿Ya? Entonces, claramente no son las mismas. Por eso que la... Tercera tampoco es correcta porque esto no es igual a esto otro. Y por eso que la alternativa correcta era la A. ¿Sí? ¿Ahora quedó claro? ¿Ahora quedó claro, chiquillo? Ya, perfecto. Sí chiquillos, hoy día recuerden que terminamos con los contenidos que entran en la PSU y vamos a empezar el lunes con un repaso eh, de las cosas más difíciles y de los de los contenidos nuevos, ¿ya? Entonces hasta aquí llegamos con la clase de hoy día chiquillos. Espero que tengan un lindo fin de semana y nos vemos el lunes a las seis y media. Re recuerden que ya, recuerden que a las seis y media está la clase de, de orientación que les habíamos dicho. De ingreso alternativo, de ingreso alternativo a, la Universidad, a de la Universidad de Chile. Ya aquí, entonces, nos vemos el lunes a las seis y media. Que estén bien, chao, chao.